tangencial. Vamos a suponer que tenemos un coche que va por una carretera, esto es visto desde arriba, ya estaremos dados que se puede acelerar y frenar usando una aceleración que tiene la misma dirección que la velocidad. Si el coche lleva una velocidad y le doy una aceleración de la misma dirección, el coche aumenta su velocidad. Lo que cambia es el módulo de la velocidad, es decir, lo larga que es la flechita, más velocidad. Si va a 20 metros por segundo y le di aceleración y va a 30 metros por segundo, actúa una aceleración tangencial, porque es tangente a la dirección de la velocidad, tiene la misma dirección. También lo puedo frenar. ¿Cómo lo freno? Pues aplicando una aceleración de la misma dirección que la velocidad, pero distintos sentidos. Si yo quiero que vaya menos velocidad, tiro de él para atrás. La aceleración tiene la misma dirección, sigue la misma línea, pero el sentido es contrario. Pues a esa aceleración se la llama aceleración tangencial. No. Aceleración tangencial. Cambia el módulo de la velocidad. Pero, como la velocidad es un vector que tiene una dirección y un sentido, también puedo cambiar la dirección de la velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que un coche dé una curva? Demasiado chica. Pues entonces tengo que darle una aceleración que sea perpendicular a la velocidad, y esa aceleración se la llama aceleración normal o centrípeta, porque va hacia el centro de la curva. Si yo empiezo a girar, lo que hago es cambiar la dirección de la velocidad, es decir, tiro de la velocidad para acá y hago que cambie la dirección de ahí así, ahí, así, hacia el centro, hacia el centro. Entonces el coche va a ir dando la curva. Lo que cambia es la dirección de la velocidad. La flechita sigue siendo igual de larga. Pero lo que cambia es la dirección. Sea así, tiro para el centro y va haciendo. Entonces se pone así. Si quiero seguir dando curva, pues sigo. Sigo dándole una aceleración normal. ¿Cómo le da esa aceleración normal? Girando la rueda. Simplemente. La rueda pega con el suelo y el suelo empuja al coche para el otro lado. Y eso es lo que hace que gire. Entonces, según el tipo de movimiento, tiene un tipo de aceleración u otro. Yo tengo cuatro tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Este no lo veis. Podemos clasificar los movimientos según la aceleración que tienen. El movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración, va siempre a la misma velocidad. La aceleración tangencial es cero y la normal es cero. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado acelera o frena y la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad. Entonces, si hay aceleración tangencial,
pero no hay aceleración normal, porque no da curva. ¿Normal? No da curva. Es un rectilíneo, no hay curva, no hay aceleración normal. En movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial, el coche o lo que sea que esté dando vuelta no cambia su velocidad, siempre da vuelta a la misma velocidad, pero para que dé vuelta tiene que haber una aceleración normal. Y el movimiento circular uniformemente acelerado sí tiene aceleración tangencial porque va acelerando conforme va dando vuelta, va así, cada vez va más rápido o más lento. Y sí tiene aceleración normal porque tiene que dar curva. Otra cosita más.